Hey, muy buenas chicos, bienvenidos otra vez al canal y hoy como siempre, como cada semana os presentamos las compras de la semana, pero esta vez son las compras del salón del Japan Weekend de Barcelona. Así que nada, ¡vamos allá! Bueno, la verdad es que es la primera vez que hemos ido en el Japan Weekend de Barcelona. Nos esperamos un poco más, la verdad es que ha sido un poquito justito, es... El evento en sí era como pequeño, el recinto era pequeño. De mangas, por ejemplo, nos pensábamos que habían más tiendas, sobre todo aquello de segunda mano o tiendas simplemente que igual te rebajan un poquito el precio de algunos tomos, ¿no? Pero solamente había Ibrea y Norma. O sea, los precios eran los que eran, algún pack, pero poca cosa. La verdad es que había mucho merchandising de mucha figurita, pero más bien falsas, no eran auténticas. Y luego también, pues, mucho taller, mucha actividad, bastantes videojuegos clásicos y poco más, la verdad. También mencionar que sí que habían figuras, por ejemplo, originales, como por ejemplo había la tienda de Konoha no Merchant, había también la tienda de la Vila del Pingüí, pero la verdad es que... Son figuritas más bien pequeñitas. No, y bueno, y también había un poco de todo, pero... Personalmente, al menos a nosotros, al menos a mí, me ha defraudado bastante este salón. Me esperaba mucho más. Al final, casi no hemos comprado prácticamente casi nada. Solo hemos comprado tres camisetas que os las vamos a mostrar ahora. Y un par de películas. Después hemos ido al FNAC y he comprado otra cosita que os mostraré a continuación. Eso sí, también os hemos preparado el vídeo más o menos de lo que ha sido la ruta hoy. Ha sido... la verdad, lo he hecho un poco... Así ya casi al final cuando nos íbamos. Pero al menos así pues para que lo tuvierais. Es que la verdad es que se me han quitado bastante las ganas de este salón. Pero bueno, nada. Entonces pues vamos ya con las compras. En este caso pues tenemos con Selecta Visión, que sí que estaba, la película de El Samurái sin nombre. Sword of the Stranger, como también le suelen decir en su idioma inglés. Y la verdad pues es una película que estaba buscando. Es una película sobre una aventura de un samurái que aparece en un pueblo y tal, y al final se ve metido en un conflicto. Y la verdad es una película que está muy recomendable, la verdad. Me la bajé en su día y está muy chula. Os la recomiendo que la podáis al menos ver, y así pues, o quien la haya visto, que nos lo pueda comunicar mediante algún mensaje que nos deje en el canal. Y la siguiente compra es Colorful. Es una película que nos la recomendasteis algunos. Sé que tiene bastante buena crítica. La verdad es que no la hemos visto ni sabemos apenas nada sobre ella. Solamente pues lo que dice aquí un poquito, que parece ser que vayan a una persona que pues ha muerto y por X circunstancias, no lo sabemos, le dan otra oportunidad. Así que bueno, seguramente la veremos próximamente y si nos gusta y tal, pues quizá ya os digamos cuatro cositas en los próximos vídeos. Bueno, las siguientes compras, las camisetas que os hemos dicho. En este caso tenemos la camiseta de la princesa Mononoke, de Estudios Ghibli. La verdad es una camiseta que me ha gustado. Y bueno, pues nada, tenemos esta. Después también tenemos la camiseta de Dragon Ball con Son Goku cuando era pequeño. La verdad que está muy chula también. Y la siguiente compra es la de Naruto con el Kyuubi, media cara. Otra camiseta que también está muy chula. Y bueno, pues como no tenía camisetas más o menos de este estilo, y por el canal, para hacer al menos las reseñas y tal, para estar un poquito más a tono a lo que es el ambiente que queremos globalizar, ¿no? Pues bueno, unas cuantas camisetas así me las puedo poner en las reseñas y también yo creo que quedará más chulo también para el canal. La siguiente compra ya no ha sido en el salón, en el Japan Weekend. Hemos ido al FNAC, teníamos hambre, había muchas colas para coger un ramen instantáneo que en donde vamos a comprarlo nosotros en un chino en nuestra ciudad, te vale a 1,30 y ahí te lo estaban vendiendo a 5 euros, un bote de ramen. Así que hemos ido a la isla. Hemos comido un udon, mejor, y después hemos ido al FNAC y hemos cogido Nekomaijin, un tomo de Akira Toriyama que tenía muchas ganas también de tener. Al final lo he cogido y bueno, pues será una lectura que haré próximamente y también tendremos la reseña en el canal.
Y bueno, pues con eso ha sido todo lo que son las compras. También mencionaré que hemos encontrado a unos cuantos suscriptores de nuestro canal, que os mostramos las fotos a continuación. Y también os mostraremos lo que es, lo que hemos dicho antes, la ruta de lo que ha sido el salón de, en este caso, de la JPM Weekend de Barcelona. Y pues nada, vamos con la ruta y las fotos. Pues ha sido un placer conoceros, nos ha alegrado mucho el día, la verdad que sí, nos ha hecho mucha ilusión. También quiero deciros que tengo ya preparada la reseña próximamente, en los próximos días, vamos, de Shigatsu wa Kimi no Uso, o sea, Your Lie in April. Será, yo creo que muy buena, espero que os guste tanto como nosotros. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Luego.